pasado viernes 28 de abril, la Biblioteca Municipal acogió la presentación de la candidatura del PSOE de Alaurín el Grande para las próximas elecciones municipales. En el acto dieron a conocer propuestas y proyectos de su programa electoral para la localidad. A continuación podrán verlo íntegro en este programa especial. A la presentación de la candidatura del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. En primer lugar, y en nombre del partido, quiero dar las gracias a todas las personas aquí presentes, asociaciones, cofradías, simpatizantes, vecinos y vecinas, que hacen que este acto tenga un ambiente de lo más acogedor y familiar. Gracias por acompañarnos. En segundo lugar, y personalmente, muchas gracias a Luis Guerrero por confiar en mí para la presentación de este acto tan importante para el partido y en especial para él. Gracias de todo corazón. Hoy, 28 de abril, a tan solo un mes de las elecciones municipales, nos hace mucha ilusión presentaros nuestra firme candidatura para formar parte de un ayuntamiento estable, comprometido, honesto y responsable con su pueblo. Un ayuntamiento para todos y para todas. El Partido Socialista propone un cambio tranquilo, un cambio escuchando todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, que día a día viven las deficiencias y carencias de un pueblo estancado y que no avanza desde hace muchos años. Alaurín el Grande necesita poner en marcha medidas consensuadas de forma urgente, desde todos los ámbitos, y más adelante las iremos conociendo y formarán parte de nuestro programa electoral. Presentamos una lista paritaria, compuesta por hombres y mujeres excepcionales,
formado, preparado y comprometido, con principios y valores muy necesarios para afrontar este reto. Esta lista, encabezada por Luis Guerrero, con un perfil indiscutible de alcalde, lucha día a día por el cambio de nuestro pueblo, porque lo necesita y porque lo pide a gritos desde hace muchos años. Si una palabra puede definir a nuestro equipo, esa palabra sería ganas. Ganas de trabajar por un proyecto de futuro para nuestro pueblo. Ganas de que Alhaurín ocupe el lugar que merece en la provincia. Y ganas de luchar para que la igualdad sea una realidad y dejemos atrás los años de favoritismo, miedos y atrasos. Hoy os presentamos un programa amplio y con muchos proyectos que Alhaurín necesita, porque tenemos las ideas muy claras y hemos incorporado las ideas de la gente y de los colectivos, siendo coherente con la oposición que Luis ha liderado desde el Ayuntamiento, una oposición constructiva, exigente y leal. Más adelante vamos a ver un vídeo donde hablaremos sobre todas estas medidas que adoptaremos en el Ayuntamiento durante el primer año de gobierno. Alhaurín el Grande es un pueblo con una localización privilegiada en el Valle del Guadalhorce. Estamos a tan solo un paso de los principales núcleos malagueños, como son la Costa del Sol y la capital. Pero en 20 años hemos visto cómo otros pueblos vecinos nos adelantaban y el actual equipo de gobierno se quedaba mirando con indiferencia. Somos un pueblo de más de 27.000 habitantes que sigue sin segundo equipo médico de urgencias, que no dispone de piscina exterior pública y no tiene piscina cubierta en funcionamiento a pesar de tener las infraestructuras. No disponemos de zonas de ocio como parques atractivos, auditorio, un parque canino pero que sea accesible, ni merenderos acomodados, para que tanto grandes como pequeños podamos disfrutar de un día en familia. Para ello, nos trasladamos a los pueblos vecinos, que disponen de todo tipo de espacios para el uso y disfrute de las familias. Actualmente, tampoco somos un punto atractivo para los inversores inmobiliarios. Los más jóvenes siguen esperando a que en Alhaurín se construyan viviendas para poder continuar con su futuro. En su lugar, tienen que buscar otras alternativas, como por ejemplo la rehabilitación de viviendas, para las cuales tampoco ofrece facilidades. Y las pocas urbanizaciones que tenemos están abandonadas y todos los trámites que se realizan para su recepción son trabas que nunca terminan y no las dejan de avanzar. Los inversores a nivel comercial, como supermercados y gasolineras, desisten de sus proyectos en nuestro pueblo tras negativas continuas, lo que supone que no tengamos la misma oportunidad de comparar precios y ahorrar como las poblaciones vecinas, ni podamos optar a nuevos puestos de trabajo. Podríamos estar aquí medianoche hablando de todas las cosas que nuestro maravilloso pueblo no tiene y otros sí, cuando Alhaurín el Grande siempre ha sido el pueblo referente de la comarca, con todo respeto a los pueblos vecinos, pero desgraciadamente nos hemos quedado estancados. Pero también tenemos que hablar de lo que Alhaurín el Grande sí tiene. Alhaurín el Grande tiene un ambiente especial, tiene personas maravillosas y muy solidarias. Es un pueblo muy acogedor, con un casco urbano lleno de posibilidades y un perfil de pueblo blanco muy atractivo. Además, tenemos un enclave único, donde podemos disfrutar de nuestra sierra, la cual ahora necesita que la cuidemos más que nunca, y zonas de rutas de ríos y arroyos preciosos. Yo nací en Alhaurín el Grande. He vivido aquí siempre y nunca me he planteado abandonar mi pueblo, por muchas carencias que vea en él. Porque pienso que mi pueblo es único y que podemos sacarle mucho más partido del que tiene. Y porque tengo el derecho de vivir y ver crecer a mi familia donde han vivido mis antepasados. Este fue el principal motivo por el cual decidí aceptar la propuesta de Luis para formar parte de su candidatura. Porque pienso que cuando algo no nos gusta, somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar para poder cambiarlo. Después de este discurso, pues me voy a presentar. Mi nombre es Esperanza Cortés Conejo, soy la número 9 de la lista del PSOE,
partido que siempre he defendido y con el cual me siento muy identificada. He vivido involucrada en el partido desde que era muy pequeña, ya que crecí en una familia con valores y principios socialistas, los cuales me transmitieron siempre en cada vivencia. Hoy quiero dar las gracias al partido por darme esta oportunidad y quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado para hoy estar aquí. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con un vídeo de la presentación de nuestra candidatura. Espero que os guste. Adelante. Pues esperamos que os haya gustado y que conozcáis a todas las personas que componen nuestra candidatura. Queremos que este acto sea participativo y vamos a pedir a varios compañeros que me acompañen al escenario porque la verdad que estoy bastante sola. Le pido que suban a Luis Miguel Molina. A Andrés Fernández. A Gertrudis González. María del Carmen Santiago.
gracias, compañero. Y ahora vamos a haceros unas preguntas para que nos contéis un poquito al respecto. Vamos a empezar con Luis Miguel, ¿vale? Te doy el micro por aquí. Y si no te importa, puedes acercarte y te hago la pregunta. Esto es como un concurso, ¿no? Más o menos, ¿no? Como un concurso, más o menos. ¿El premio qué? ¿La alcaldía de la Unidad Grande? Efectivamente. Eres concejal del Ayuntamiento desde 2015, por lo tanto lo conoces bastante bien. Queremos que nos cuente cómo ha sido el trabajo de oposición en este mandato en el que el PP obtuvo la mayoría absoluta. Háblanos un poquito. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias, Marisa, Nacho, José, Pepe. En fin, me gustaría empezar por allí, Isma, Juan, dar un abrazo, saludaros a todos. Daros las gracias por venir aquí esta noche a acompañarnos en un día especial para nosotros. Y como no, a Luis Guerrero, que gracias a él es porque estamos aquí esta noche todos. Me van a matar los cámaras, pero yo tengo un problema, que es que yo me muevo más que los precios. Yo lo siento, pero... Bueno, pues me pregunta Esperanza que cómo ha ido estos 4 años de oposición. Una oposición en mayoría absoluta. Pues puedo decir que ha sido intensa e inmensa también. Han sido 4 años muy duros en el que no voy a relatar las cantidades de proposiciones, de mociones, de preguntas que hemos redactado durante todo este tiempo. Pero lo que sí os voy a comentar que el trabajo del Grupo Municipal Socialista ha sido constructivo para Alaurín y por Alaurín el Grande. Me han advertido que, como saben que hablo un poco demasiado, pues puedo estar 2 o 3 minutos, por lo tanto voy a intentar resumirlo en 3 pilares fundamentales. Por un lado, las cuestiones sociales, otro lado, las cuestiones económicas y un tercer paso, o un tercer pilar, sería la cuestión relativa al urbanismo y la infraestructura de nuestro ayuntamiento y de nuestro municipio. Desde un punto de vista social, reforzamos nuestro compromiso con la igualdad de acceso por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Grande. Retíratelo un poquito. Separado, ¿no? Muy bien. Vosotros me vais diciendo cosas que así suena mejor. Bueno, como iba diciendo, en un ámbito social, hay... reforzamos el compromiso del Partido Socialista por la igualdad, de igualdad de acceso por parte de todos y de todas los ciudadanos de Alaurín el Grande a un puesto de trabajo del ayuntamiento y con una bolsa transparente en la que todo el mundo sepa absolutamente cuándo le toca y cuándo le toca. Ese refuerzo del compromiso por la igualdad también se manifiesta con el acceso por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos del ayuntamiento. Y como no puede ser de otra manera, reforzamos el compromiso de igualdad para que todos los ciudadanos de la Unión Grande tengan una igualdad en el ámbito sanitario y que todos tengamos una defensa de la sanidad y un médico cerca de nosotros, como tiene cualquier otro municipio de Coín o de Cártama. Lo que estamos solicitando desde hace ya mucho tiempo, el segundo médico de urgencia. Yo creo que el aspecto más importante que tiene... la necesidad que tiene este municipio son las cuestiones urbanísticas, de infraestructuras. Podemos hablar de si vivienda VPO, de las viviendas que existen en Villafranco, pero entiendo que el aspecto más importante que tiene nuestro municipio y es el trabajo que hemos hecho durante estos 4 años e intentar transmitir al equipo de gobierno mayoría absoluta es la deficiencia en las vías terrestres que unen nuestro municipio con Málaga, con Coín o con Cártama. Carreteras a 50 kilómetros por hora, so pena de soportar la pena correspondiente de la Guardia Civil allá en la recta de Cadampa, en dirección a la Orín de la Torre, o en la carretera de Cártama, en la recta. Sabemos que no multan, sabemos que son carreteras deficientes. No basta con simplemente echar alquitrán, es necesario mejorarlas. Es necesario tener un proyecto. Hoy mismo hemos celebrado en el pleno de abril y le hemos transmitido a la alcaldesa esa necesidad, ese proyecto, de esa salida
hacia una vía rápida. No estamos hablando de hacer una autovía que llegue a las cuatro esquinas, estamos hablando de tener un acceso rápido. No podemos pasar por el Cártama como un casco urbano. A la Unión del Grande tiene 27.000 habitantes. Es el 13.º municipio de 102 de la provincia. Y es el único de los 20 primeros que no tiene un acceso rápido. No tiene, es más, es que no tiene ni proyecto. Coín, hace, en el año 2000, proyectó la carretera del Arco y se terminó en el 2018. Sí, ha tardado 18 años, pero tiene un acceso rápido. Nosotros no. Nosotros es que no tenemos ni proyecto, ni idea. Hace un proyecto necesario que se amplíe la carretera, que se evite los cruces, que se amplíe los arcenes para que esa carretera pueda tener más velocidad. Y así podemos llegar a acceder. Y ya directamente, en relación con las infraestructuras, pasamos al tercer pilar, que es el económico. Vosotros, y me vaya a permitir hablaros de tú, ¿vosotros creéis que van a venir inversiones con carreteras de 50 km por hora? Imposible. Nadie va a venir a invertir en la Unión del Grande. Nadie va a gastarse dinero en industrias, en negocios. No van a venir. Y si no vienen, no hay riqueza, no hay inversión y, por lo tanto, no hay puestos de trabajo. Y diréis, es que como es del PSOE, pues todo lo malo se lo tienen que decir. Yo no lo digo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. A la Unión del Grande, en el año 2021, era el 7º municipio por renta per cápita más pobre, no de Málaga, no de Andalucía, sino de España. El 7º de España. Es algo que deberíamos replantearnos. Deberíamos establecer esa necesidad de proyecto de carretera, de acceso a nuestro municipio. Os voy a un ejemplo claro para que os deis con claridad la importancia. Una persona que tiene la arteria y las venas obstruidas, la calidad de vida de esa persona desciende mucho. Y padece riesgos. Pues las carreteras son las arterias y las venas de las ciudades. Si no hay buenas carreteras, no se circula bien, no hay economía, no hay riqueza y no hay puestos de trabajo. Yo creo que lo tenemos claro. He intentado resumirlo, solamente me han dejado 3 minutos, yo sé que voy ya por el doble, pero yo creo que me perdonará Esperanza y no me castigará. Pero tenemos claro, en el ámbito económico, en lo social, en lo político, tenemos las ideas y tenemos ganas. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer el día 28 de mayo en el Gobierno de la Unión del Grande. Muchas gracias. Ahora vamos con Andrés Fernández. Te acerco el micro. Y te hago la preguntita. Eres presidente del Comité de Empresas de una gran empresa en el Parque Tecnológico. Además, eres defensor de los trabajadores y estás muy involucrado en tu barriada, ya que eres presidente en los pisos Guardiola. Queremos preguntarte qué necesidades tiene tu barrio y también queremos saber cómo ha sido tener que buscarte la vida fuera del pueblo ante la falta de oportunidades. Bueno, Luis, me has dejado el nivel muy alto. Yo soy más llanito, ¿vale? Que nada, Esperanza lo está haciendo genial. Gracias. Y nada, primero daros las gracias que estéis todos aquí. Y yo, por ejemplo, te quería aclarar que, aunque suene muy bien eso de eres el presidente del comité de una gran empresa, soy milurista, soy un galo de salario mínimo interprofesional. ¿No se escucha? Sí, ¿no? Que eso, gano el salario mínimo interprofesional y todos mis compañeros y mis compañeras que están aquí también, desde el primer momento lo que hemos decidido es luchar para no perder ni un solo derecho como sindicalistas que ganaron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿vale? Eso es lo primero que nosotros decidimos. Y a partir de ahí, sumar, ganar derechos, y es lo que hemos hecho, y es lo que estamos haciendo día tras día. Detrás nuestra tenemos 500 personas, 500 familias,
a las que defendemos diariamente, ¿vale? Eso es simplemente lo que os quería decir, que suena muy bien tecnología, estás en el parque tecnológico, pero no, gano el salario mínimo interprofesional, soy un empleado pobre y lo tengo ya asumido, ¿vale? Después, sí es verdad que me gustan todos los charcos, me meto en todo y soy el presidente de mi comunidad de los pisos Guardiola. Ahí conocí a Luis, ¿vale? Porque no me podía creer que en una ciudad, en un pueblo, porque esto es un pueblo, somos del pueblo, somos del lugar, y de más de 20.000 habitantes y no hubiera ni una sola ayuda para rehabilitar viviendas. Es que no me lo podía creer. Y me llegué a Luis y se lo dije, Luis, no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo, porque los que vivimos en los pisos Guardiola somos gente trabajadora, que por las mañanas nos levantamos a trabajar y a sacar el jornal, que pagamos nuestros impuestos y que vivimos de nuestro trabajo. Y no puede ser que estamos fusilados a derramas, no podemos más, porque son bloques muy antiguos. Y por eso me llegué a Luis a pedirle ayuda, que a ver si había algún tipo de ayuda, subvención, para poder rehabilitar esos bloques. Porque hay muchas familias ahí que vivimos día tras día viendo cómo se nos está cayendo el edificio. Y ese problema lo vamos llevando todos los días. Las cosas que necesitamos es rehabilitar los edificios. Es que haya un ascensor, porque tengo una vecina que vive encarcelada en su vivienda. Encarcelada. Para ella la cuarentena es todos los días, porque no puede salir de su casa, porque vive en un cuarto sin ascensor y no puede bajar un tramo de escalera. Y ella ya se ha resignado a vivir encerrada. Y eso es así de fuerte. Es así de fuerte. Después, y ahora, hoy por ejemplo lo hemos notado bastante bien con estas calores, necesitamos que se soterre todos los recibidos, todos los contenedores. Es imposible vivir en los pisos Guardiola con las ventanas abiertas y ese olor a basura. ¿Vale? Y yo nada más te voy a decir tres cosas, Luis. La siguiente es, yo quiero encontrar mi coche donde lo aparqué. Porque en los pisos Guardiola, cada vez que llueve, tenemos que buscarlo al final de Llano la Feria. ¿Vale? Entonces, yo nada más te pido que los pisos Guardiola se lleven las aguas correctamente. Que cuando llueva, no tengamos que buscarlo, vamos, que lo hemos ido a buscar al final de Llano la Feria. Es que eso es inhumano, ¿vale? Hay que hacer una canalización correcta, porque nos lo merecemos también. No salí, cada vez que salimos en el pueblo es para ver cómo se jugando los coches choque, cómo van los coches, pim, 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 pim. No, ¿vale? Que es una vergüenza. Así que yo creo que ya hemos pedido por los pisos Guardiola. Muy bien, muchas gracias. Y ahora la segunda, que es la que tú me has dicho. Aquí, por desgracia, cada vez que entramos, y voy a ser breve, ¿vale? Cada vez que entramos en el instituto, en el Antonio Gala, sabemos que tenemos que irnos a trabajar fuera. Si queremos un futuro, no es aquí. Porque no hay trabajo, porque no hay un mercado laboral. ¿Vale? Nada más tenemos que ver cómo está creciendo industrialmente Cártama. ¿Vale? Y le pongo el nombre, Cártama. Quien no los quiera ver está ciego. Porque nada más que bajas hacia Cártama estás viendo esos pedazos de naves que están creando a la vera de un hospital. Cosa que aquí no tenemos. Y tenemos que luchar por seguir siendo un pueblo grande, que lo llevamos en el nombre. Y no nos podemos estar aguantando ese orgullo de ver cómo el resto de pueblos van creciendo y cómo los nuestros, nacidos aquí, para tener un futuro, se tienen que ir fuera. Yo he estado en Monda, en Cártama, en Madrid, en Málaga, donde ha hecho falta para buscarme las habichuelas, menos aquí, porque no tenía futuro aquí. Y como yo, hay muchísima gente. Ahora vamos a pasar a escuchar a Gertrudis González. Gertrudis trabaja en la empresa de ayuda a domicilio y es representante de los trabajadores. En nuestro programa electoral, llevamos la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Queremos que nos hable un poco de tu trabajo,
de las condiciones laborales que tenéis actualmente y lo que supondría esta municipalización del servicio. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este recinto, porque sin vosotras y vosotros ningún proyecto sería posible. Sin que daros la bienvenida y las gracias. Y en segundo lugar, dar las gracias a Luis y a mis compañeras y compañeros por haber contado conmigo para formar parte de esta candidatura, de la cual me siento muy orgullosa. Y ahora voy a empezar a contaros un poquito lo que es el servicio de ayuda a domicilio. Yo soy delegada sindical del servicio de ayuda a domicilio. Actualmente en plantilla hay más de 80 trabajadoras y me vais a permitir que hable en femenino porque el 95% de ellas somos mujeres. Actualmente las condiciones laborales pues no son muy buenas, que digamos. Tenemos jornadas con más de 12 horas con cortes de más de 3 y 4 cortes al día. Nos cambian constantemente los horarios. Tenemos que desplazarnos con nuestros propios coches, con lo cual, añadido a los sueldos precarios que tenemos, un gasto más. Tenemos una zona azul aquí en el que hemos pedido reiteradamente al ayuntamiento que a las trabajadoras que tengan el servicio en la zona azul queden exentas de pagar esto, pero el ayuntamiento dice que no, que la empresa que el ayuntamiento, y al final pagamos las trabajadoras. Vamos a ver, ¿qué más puedo yo contar del servicio de ayuda a domicilio? El proyecto de la municipalización es un proyecto que llevamos ya con él 6 años. No es un proyecto, como van diciendo por ahí, que para captar votos. Es un proyecto que llevamos trabajando, como ya he dicho, en él 6 años. Se entraría en la plantilla al completo. Entraría la plantilla al completo con un contrato de... entraría a la plantilla, quiero que quede esto claro para que mis compañeras, porque ahí está el temor de que cuando el ayuntamiento, que lo vamos a asumir, coja la municipalización del servicio, se van a quedar sin trabajo. No, entraría a la plantilla al 100% con un contrato fijo, con lo cual pasaríamos a tener las mismas condiciones que ahora mismo tienen los trabajadores del ayuntamiento. Más días de asuntos propios, más conciliación familiar, porque ahora mismo conciliación familiar no tenemos ninguna. La mayoría, hay muchas mujeres que son monomarentales, no sé si lo he dicho, y es imposible conciliar vida laboral y vida familiar por los horarios que tenemos. Este contrato sería a extinguir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando una vez la persona se haya jubilado, ya se entraría en bolsa de empleo las siguientes personas que entren a trabajar. Así que por ahí quiero que mis compañeras estén tranquilas, porque no se va a perder ningún puesto de trabajo. De hecho, aquí hay varios representantes sindicales. Tenemos por ahí a Tamayo, que es una persona formidable y que sé que está dejando la piel por los trabajadores del ayuntamiento. Y a ver, ¿qué más os puedo contar? Pues que una vez que tengamos el servicio municipalizado, yo no voy a mentir, esto no es de un día para otro, esto vamos a necesitar de un año, año y medio, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y luego, no quiero terminar sin acordarme de los usuarios. Las personas a las cuales todas nosotras, voy a seguir hablando en femenino, vamos a cuidar día a día. Este proyecto no solo sería para que las trabajadoras tengan un aumento salarial, un aumento de las condiciones laborales, sino también una mejora en las condiciones de las personas usuarias. ¿Cómo podríamos mejorar? Pues mira, podríamos mejorar a las personas usuarias pues ofreciéndole un servicio de peluquería, de psicología, un servicio de catering. Que sería un proyecto para todos y todas, y un proyecto desde las trabajadoras en combinación con los servicios sociales y el ayuntamiento, porque nosotras somos las que mejor conocemos las necesidades de cada casa y de cada familia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gertrudis, por tu intervención. Y ahora pasamos a María del Carmen Santiago. Te doy el micrófono. María del Carmen, te presento, ¿vale? Eres conocida en el pueblo por ser muy activa en redes sociales, lo que significa que tienes muchos fans, pero también tienes muchas personas que no comparten tus críticas. Y queremos que nos hable un poquito sobre el tema. Pues eso. Que mucho me conoceréis por las redes sociales, por quejarme de mi pueblo, pero eso no quiere decir que yo no lo quiera mi pueblo. Yo quiero a Laurín. Es más, me encanta. Me encantaría más si tuviéramos una piscina en verano, si tuviéramos parques dignos y limpios, si tuviéramos una segunda ambulancia. Pero bueno, es lo que hay. Yo no me conformo y espero que nadie se conforme. Y bueno, eso. Y eso, necesitamos un alcalde humilde, que nos escuche a todos y a todas. No porque sea fulanito no te escuche. Y Luis representa eso, un alcalde humilde, que nos escuche a todos y a todas, que quiere un cambio, tranquilo pero fuerte. Yo apuesto por eso. Yo pienso que quien quiera a su pueblo, quiere verlo avanzar, no quiere verlo estancado. Eso... está claro. Yo le di gracias a Luis por confiar en mí y por formar parte de este equipo. Y muchas gracias por venir a todos. Ahora vamos a dar paso a un pequeño vídeo. Esperamos que os guste. Llevo toda mi vida en Villafranco, como tantos de vosotras y vosotros, personas trabajadoras y siempre muy implicadas en nuestra vida común. Recuerdo cuando los vecinos colaboraron para construir el muro del colegio, o cuando nos juntábamos para preparar la feria o la romería, o en el colegio cuando se organizaba el carnaval. Hubo un tiempo en que Villafranco era una comunidad unida y con un fin compartido. Quiero recuperar ese espíritu. Acepté ir de número 2 en la candidatura del PSOE a las próximas elecciones locales, porque Villafranco debe tener voz en el Salón de Plenos y en el gobierno de Alaurín el Grande. Es una oportunidad y os pido que me ayudéis a lograrlo, porque Villafranco no puede ser un núcleo de segunda. Merecemos los mejores servicios públicos y una atención ciudadana eficaz. Os propongo, junto a Luis Guerrero, un cambio para Villafranco. Un cambio consensuado con los vecinos. Iremos de la mano gobierno y ciudadanía. Os proponemos más inversión en limpieza y arreglo de calles, en transporte público mañana y tarde, en escuelas deportivas, en un programa de ocio para los jóvenes y no tan jóvenes, en la creación de una casa de juventud y en una verdadera oficina de atención ciudadana. Lucharemos por la conexión a la autovía y por el arreglo de la carretera que nos une a Laurín el Grande. Villafranco del Guadalhorce merece ser tratado como lo que es, un bello enclave de una arquitectura singular y un lugar donde la vida sigue siendo tranquila y serena. Somos el partido con más representación de vecinos de Villafranco del Guadalhorce y nuestra número 2, Susana García, ha sido presidenta de la Asociación de Vecinos de este núcleo. Susana, tienes la palabra y acompáñame cuando puedas. Buenas tardes y muchas gracias. Me tendré que disculpar porque soy nueva en el tema este político. Me encuentro muy a gusto esta tarde de verme rodeado de mis compañeros, mis familiares, mis vecinos y amigos.
y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Fernando, que es vecino de Villafranco, la realización de este vídeo que hemos visto. Con ello demuestra que hay mucha gente en este pueblo con talento para montar su propio negocio, en su caso, su productora. También quiero agradecer a Luis Guerrero que me haya pedido que intervenga en este acto, lo que demuestra la importancia que le da el núcleo de Villafranco. Como saben, no tengo experiencia política, pero en mis años como presidenta de la Asociación de Vecinos he entendido la importancia y el valor de la política. Por eso he decidido dar el paso, como dije en el vídeo. Villafranco debe tener voz propia en el Salón de Plenos. Sus reivindicaciones deben ser escuchadas al máximo nivel. He presidido la Asociación de Vecinos y siempre hemos tenido un objetivo, lo mejor para Villafranco. La asociación es un auténtico motor social para quienes vivimos allí. No solo hemos reclamado mejoras en las calles o en las carreteras, sino que también hemos organizado eventos culturales, sociales o infantiles. La asociación nació con la voluntad de ser la voz vecinal de un núcleo que sentimos ha estado abandonado en los últimos 30 años. Y con esa misma voluntad accedí a estar en la candidatura socialista. He luchado para que esas reivindicaciones sean cumplidas y lo haré como concejala. Villafranco se siente aislado de Alaurín el Grande. Incluso algunos vecinos y vecinas nos hemos preguntado en alguna ocasión si perteneciéramos a otro pueblo, Villafranco habría avanzado más. No queremos ni vamos a renunciar a lo que merecemos, que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande nos trate igual que al resto de alaurinos y alaurinas. Y por eso vamos a luchar por la igualdad de Villafranco con el resto de zonas, barrios o urbanizaciones. Nos comprometemos a una oficina de atención ciudadana de verdad, que abra todos los días. A ceder espacios municipales y a crear una casa de la juventud o un centro vecinal comunitario. A exigir a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga el arreglo de las carreteras de acceso al núcleo y a solucionar de una vez por todas el vial que nos conecte con la autovía. A exigir la igualdad en la cobertura sanitaria. Otros núcleos similares, como son Cerralba o Zalea, tienen consultorio médico y Villafranco también merece uno. Pondremos en marcha los presupuestos participativos, que serán el encuentro anual para evaluar las necesidades de Villafranco y donde rendiremos cuenta ante los vecinos y vecinas. Villafranco merece ser un núcleo de primera y no tratarnos como gente de segunda. No queremos las migajas de los presupuestos, queremos lo que nos corresponde. Y yo sé que con Luis de alcalde y yo de concejala vamos a cumplir. Vamos a cambiar Villafranco. Muchas gracias. En este acto de presentación de la candidatura queremos que conozcáis un poco más sobre nuestro programa electoral y para ello hemos preparado un vídeo que lo explica estupendamente. Os dejamos con él. Las ideas claras desde el primer minuto. Aquí tienes el resumen de nuestro programa electoral. Vamos a cambiar a Alaurín el Grande. Sacar de los cajones los proyectos productivos parados y estudiarlos con sus promotores para reactivar la inversión en nuestro pueblo. Iniciar el trámite de cambio del plan general para desarrollar nuevo suelo industrial y la construcción de vivienda. Negociar con los vecinos y vecinas el plan de caminos rurales, depuración y alumbrado de las zonas rústicas y diseminados. Culminar la recepción de la urbanización de Salmerón.
ejecutar el proyecto Invierte en Alaurín el Grande, con reuniones con las principales confederaciones empresariales de la provincia y creación de la figura del gestor de proyectos. Aplicar las recomendaciones del Plan de Vivienda y Suelo de Ayudas al Alquiler, la Rehabilitación y de Construcción de VPO e iniciar los contactos para reactivar la recuperación de las VPO de Villafranco. Plan de choque en limpieza, baldeo de calles y arreglos de plazas y parques infantiles en Alaurín el Grande y Villafranco. Redactar el proyecto de municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Iniciar las obras de accesibilidad de la sede principal del ayuntamiento. Bonificar en un 50% las licencias de apertura en el casco histórico y redactar el proyecto de un aparcamiento en el casco histórico. Culminar la estabilización de la plantilla y reforzar las áreas de asuntos jurídicos, de contratación y urbanismo. Alcanzar un pacto municipal sobre la atención sanitaria, exigiendo el segundo médico de urgencias y el pediatra, así como un consultorio en Villafranco. Presentar y ejecutar el proyecto de la piscina exterior en la zona del polideportivo. Programar el Festival de Verano de Alaurín el Grande a beneficio de la repoblación de nuestra sierra. Crear la Casa de la Juventud y un centro de producción audiovisual digital. Acordar con el Consorcio de Transporte una línea de autobús universitario. Ampliación de la frecuencia de la línea de autobús entre Alaurín, Villafranco y el Hospital Comarcal. Apoyo a la creación local mediante un programa de ayudas a la promoción y difusión. Incentivar la incorporación de nuevos voluntarios a Protección Civil y crear el sistema de alerta de emergencias. Plantar 1.000 árboles en los primeros 3 meses del mandato. Crear las colonias de gatos CER y el parque canino en el recinto ferial. Construcción de una pista deportiva en la zona del pueblo y 2 nuevas pistas de pádel en el polideportivo. Lanzar la campaña Más que una Semana Santa para atraer visitantes en los días de la Cruz de Jesús y la Virgen. Convocar al Consejo de la Mujer para estudiar las soluciones al paro femenino y fomentar la creación de empresas lideradas por mujeres. Las ideas claras desde el primer minuto. Pues como ya os dije anteriormente, tenemos las ideas muy claras y estamos preparados para afrontar este reto. Hoy en este acto nos acompaña una persona muy especial, José Bernal. Él es secretario de Organización Provincial y ha sido alcalde de Marbella y lo volverá a ser tras las próximas elecciones del 28 de mayo. Un fuerte aplauso para él. Hola a todos y a todas. Es una satisfacción ver esto lleno. Las dos plantas. ¿Lo levanto más? Por una vez me sentí un tío alto, ¿eh? Me he tenido que... Generalmente suelo bajar los micrófonos esta vez, pero bueno. Hoy para mí es una satisfacción extraordinaria estar aquí, estar en Alaurín el Grande, pero sobre todo estar presentando a mi amigo y compañero Luis. Me iba a traer un discurso escrito, pero es que me lo escribe Luis. Entonces queda feo que me lo trajera, porque ya iba a saber lo que yo iba a decir. Pero bueno, hoy no vengo a hablar del partido, tiene ya casi 150 años, yo creo que es del PSOE. Tenemos que hablar poco porque si algo tiene la historia del PSOE es hacer mucho. Y todos sabemos lo que significa el Partido Socialista y lo que ha implementado en este país. Podría hablar de Alaurín el Grande, pero no soy el más idóneo. No soy de Alaurín. Estáis aquí todos los de Alaurín. Tengo que hablar de Luis. Yo creo que esto es porque esto está aquí y entonces retumba. Me toca hablar de Luis. Tengo que hablar de Luis. Y tengo que hablar de Luis porque hay personas que tú te las encuentras por el camino, en la vida, en el trabajo, en las amistades. Unos pasan de largo y no te aporta mucho. Tú tampoco, son muy impermeables, tampoco le aporta mucho a ellos. Otros te chupan la energía, hay gente que son como los vampiros, sobre todo si son del PP. ¿Sabes? Te lo quitan, se pegan, te absorben. Y otros te hacen felices por lo que te comunica, por lo que te traslada y porque te enriquecen personalmente. Y yo desde que conocí a Luis, que por cierto iba al lado de Marisa, cuando lo conocí, hasta el día de hoy solo me ha aportado.
me ha dado mucho más de lo que yo le he podido dar a él, sobre todo porque él tiene mucho más conocimiento de los que yo tengo. Soy muy afortunado por tener a Luis de candidato. Mirad, voy a decir una cosa que solamente va a entender Luis. Y vaya a decir, este está ya medio tarao. Pero Rubén Darío, que es el príncipe de las letras, es quizás el mejor poeta de la historia de las letras castellanas. Y Rubén Darío no quería ser poeta. Rubén Darío quería ser prosista. Rubén Darío leyó mil veces El Quijote. Quería escribir como escribía Cervantes. Quería escribir como escribía la novela del 18, porque era la del 19. Pero Rubén Darío se enamoró. Y como se enamoró, tenía que escribir poemas. Él no nació para ser poeta, pero el mejor poeta de la historia de la letra castellana es Rubén Darío. Y fue porque se enamoró. Posiblemente Rubén Darío hubiera sido, y lo es porque tiene una prosa extraordinaria, el mejor prosista de las letras castellanas, pero terminó siendo el mejor poeta porque se enamoró y lo necesitaba hacer. Luis está enamorado de su compañera, de sus amigos, de sus compañeros y de Alaurín el Grande. Y Alaurín el Grande necesita un Rubén Darío, que es un Luis, que da su corazón por este pueblo. Y está preparado. Además, son de esta gente que está preparada y no hace falta que lo cuente. Ya cuando lo ves entrar por la puerta, dice, es un tío preparado. Grande. Es grande hasta en la campaña. Porque la gente, además, crea poco. Te ponen por ahí y dicen, al Laurín más grande. Otro lema, al Laurín en grande. Desde lo grande al Laurín. Pero te coge Luis y te pone un lema que es, el cambio es tranquilo, porque el grande es Luis. No hace falta ponerlo en el lema. Y claro, esas cosas, ¿verdad?, se llevan. Yo no voy a ir mucho más allá, porque entonces ya me pongo en plan melancólico, porque van terminando también determinadas fases y nos toca una terminar y el cariño se arrastra siempre, de por vida. El cariño al Laurín lo mantiene Luis. Y si al Laurín fuera justo, le devolvería el cariño a Luis. Bueno, tiene el cariño de todos los que estamos aquí. Y todos los que estamos aquí tenemos la obligación de decirle, en primer lugar, que es lo que yo siempre cuento, con quien nos acostamos todas las noches, luego con los que comemos al día siguiente, con los compañeros del trabajo, con los compañeros del bar, con los compañeros del colegio, del instituto, con los padres de los amigos, de los niños nuestros, de que el próximo 28 de mayo hay que votar al Partido Socialista. Pero además hay que votar a Luis, porque Luis se lo merece, pero a Laurín el Grande, después de mucho tiempo, se merece tener al frente a una persona como Luis. Así que Luis, desde el corazón, no mío, porque el mío es chiquitito, pero es muy grande, con todos los compañeros que están aquí y con muchos compañeros que no son de aquí, pero que han querido hoy estar aquí contigo. Muchas gracias por tu magnífica intervención. Ahora vamos a dar paso a la persona más importante de este evento y una persona muy especial. Él es vecino de las cuatro esquinas, hijo, nieto y bisnieto de Alaurino, tiene 46 años, es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga, tiene un máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Nebrija y diploma de especialización en Análisis de Inteligencia por la UNED. Actualmente es estudiante de Derecho, porque como él dice, el conocimiento es su gran pasión, junto a la igualdad
y a la empatía con quienes sufren. Es concejal desde 2015 y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Él es todo corazón, amable, simpático, atento, extrovertido y con mucho carisma. Tiene todas las dotes para ser un buen líder. Él es Luis Guerrero, futuro alcalde de Alhaurín el Grande. Un fuerte aplauso para él. Y usted no vea, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a estar al frente, por así decirlo. Pero bueno, haré lo que se pueda y uno se emociona, ¿eh, Pepe? Se emociona, la verdad. Bueno, en primer lugar, no puedo más que agradecer la presencia de todos y todas, de vosotros y vosotras, en este acto que para nosotros es el principal acto de la campaña electoral. Y, en primer lugar, como no, me gustaría agradecer a los colectivos que se han acercado a esta presentación, porque si algo también tiene Alhaurín el Grande y lo hace muy, muy grande, es lo que yo suelo llamar energía cívica o ciudadana, es decir, la capacidad que tiene la propia sociedad de generar eventos, de generar ilusión, de generar igualdad, y eso lo hacen los colectivos. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Empresarios, que además tiene una empresa y él va adelante tirando de ella, y estos horarios deben ser horribles para ti. Muchísimas gracias, Fran, por estar aquí con nosotros. También está la presidenta de la Hermandad de la Virgen de Gracia, quien saludo con un cariñoso abrazo, Inmaculada. Luego también veo a representantes de Protección Civil, de la Asociación Nerea. Agradezco a Antonia, compañera de partido, pero que además viene como asociación, el esfuerzo que hace en estos momentos en venir aquí, de acompañarnos y de seguir demostrando que es muy compatible ser una excelente socialista con saber tener la justicia, por ejemplo, como vimos ayer en el acto, ellas tienen la palabra, de saber garantizar la pluralidad en un pueblo, y eso te honra muchísimo más. Y luego también quiero agradecer a los representantes sindicales de Comisiones Obreras, según me pasan por aquí las compañeras que están presentes, del sindicato y también del comité de empresa. Se ha citado a Tamayo, que es una persona que está trabajando ahora mismo, no sé dónde está, que está trabajando duramente por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de la plantilla. Y luego no quiero dejar tampoco, y perdón porque sé que el acto se retrasa, hacemos el minutaje y pensamos que siempre va a ser menos, pero al final se va. Y no quiero dejar de saludar a los compañeros y compañeras que se han acercado, empezando por Nacho López, que es diputado en el Congreso, está en la Comisión de Transportes, un experto en materia de derecho del transporte y que está haciendo un gran trabajo, y sobre todo están reclamando y llevando al presidente del Gobierno, con quien sé que tiene una proximidad importante, y aprovecharé esa proximidad si se da el caso, y eso será así, que soy alcalde de Alhaurín el Grande. Está con nosotros también el alcalde de Almáchar, mi amigo Antonio Yuste. Está secretario de Política Municipal, ¿no?, de la Ejecutiva, pero está también como amigo. Pepe lo ha dicho, yo a lo largo de mi carrera política, porque no me da miedo decir que soy un político, quienes ejercemos lo que tenemos que hacer es darle valor a esa palabra y a ese ejercicio público necesario y democrático. En mi carrera en la política he encontrado muchísima gente, un gran porcentaje de gente bastante interesante y sobre todo bastante amable, pero me he encontrado a pocos hombres buenos en el sentido machadiano de la palabra, y uno de ellos es Antonio Yuste. Está dispuesto siempre a ayudar, a estar. Estuvo también detrás mucho tiempo, le tocó estar al frente. Y en un municipio de 2.300, 2.200 habitantes, un poquito menos, hemos bajado de los 2.000, me está diciendo ahora, ha hecho un gran trabajo para situar Almáchar en el centro de algo muy importante, que es un sistema reconocido por la FAO, en este caso la uva pasa. Y si, dicho así, hay alguien insistente que va por la vereda continuamente hasta que consigue las cosas, eso es Antonio Yuste, no hay otro.
de personas así estoy rodeado y me inspira. Luego también están por ahí otros compañeros que veo de otras agrupaciones. Me ha encantado ver a Antonio Navaja, que si también con alguien aprendí cultura, fue con él en la Junta y mucho tiempo antes. Y luego están las dos personas por las que estoy aquí. Una es mi madre, porque sin su alumbramiento y sin haberme lanzado al mundo, no podría haber estado aquí. Y luego está la otra culpable, que si se tiene una madre política, está en Marisa Bustinduy, que fue secretaria general. Secretaria, perdón que me extienda en esto, pero iré muy rápido en lo siguiente, pero me quiero parar en lo más sentimental y humano también, porque también este ayuntamiento y este pueblo necesita que esa parte humana aflore y esa tranquilidad y humildad también salga. Marisa tiene la culpa, porque Marisa, cuando yo estaba en la Opinión de Málaga trabajando, pues yo no fui como San Pedro, fue el que negó tres veces, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Vale, gracias. Pues yo negué una solo y me fui a trabajar con ella y aprendí mucho de lo que trato de hacer en el partido. No el partido por encima de todo, el interés general por encima de todo y la igualdad. Eso sí me lo enseñaste. Eso me lo enseñaste. Empecé trabajando con ella y, como ha dicho Pepe, iba el que iba al lado. Muchas veces pues era el que yo cogía el bolso, porque hay que hacerlo. En las fotos hay que salir como hay que salir. Pero ella también me enseñó que cuando se entra en el partido de esa manera, cuando uno da el paso, el compromiso tiene un valor. Y yo decidí afiliarme al partido y recuerdo que cuando la llamé, me dijo, ¿estás seguro que tú tienes un oficio, una profesión? Pues me dijo que si estaba seguro que tirase adelante, yo creo que ha sido una grandísima decisión que he tomado en mi vida, de la cual jamás me podré arrepentir. Si me dejo a alguien, también entenderlo. Gracias sobre todo a Pepe, porque yo estoy seguro que Pepe va a ser alcalde de Marbella de nuevo, porque yo estoy seguro que el pueblo de Marbella va a anteponer tu honradez y tu honestidad a la corrupción clara en la que vive ese municipio. Y sé que lo vas a hacer mucho mejor que cuando estuviste. Si hay alguien también apasionado con la historia de su ciudad, de su pueblo cercano, si hay alguien que habla del barrio, Pepe, pese a haber estado en contacto con todo, a veces ese oropel de Marbella, mantiene muy bien las raíces. Y eso también lo enseñas a los compañeros y compañeras de la Diputación que nos acompañan en el grupo. Así que muchas gracias, Pepe, y estoy seguro que lo va a volver a hacer. Bueno, os decía, hoy presentamos la candidatura y también presentamos algunas de nuestras propuestas. Voy a intentar ser rápido porque también quiero presentar uno a uno a los compañeros y compañeras que me acompañan. Nuestras propuestas nacen de un análisis justo de la situación de Laurín el Grande, porque yo creo que la justicia no solamente hay que aplicarla a quienes tenemos alrededor, también hay que aplicarla al adversario político. Y además creo que huir precisamente de críticas populistas o demagógicas ayuda mucho a la democracia. Eso es lo que hemos intentado en el ayuntamiento, huir de ese tipo de crítica, y por eso nuestra oposición, como se ha dicho, ha sido constructiva, exigente y leal. Constructiva con nuestras ideas, las del programa electoral, la que la gente nos trasladaba por la calle, la que veíamos que funcionaban en otros municipios. Exigente, obviamente, con el que gobierna. Hemos señalado errores, por ejemplo, como el del parque acuático infantil en el polideportivo, cuando la gran demanda vecinal de toda la gente era la piscina exterior. No son incompatibles, pero la primera reivindicación que se recibía de mucha gente era de la que no tiene piscina en el campo para poderse bañar, que son muchas personas en Alaurín el Grande. Y esa era una reivindicación y lo hemos señalado. También hemos advertido situaciones nuevas, incluso antes de que se produjera, y lamentablemente se han producido. Desde el año 2015 y 2019, en los dos mandatos municipales, hemos pedido el refuerzo de protección civil. ¿Por qué? Porque este pueblo está sufriendo directamente las consecuencias del cambio climático. Eso no es una cosa de científicos, es el calor que estamos pasando hoy. Son las lluvias torrenciales que arrastran los coches y son también los incendios del que parece que hoy nadie recuerda, pero que nosotros vamos a tener muy presente en nuestro trabajo político en el ayuntamiento, estemos donde estemos, en el gobierno o en la oposición. Por eso
Por eso ese refuerzo de la protección civil tiene que ser algo importante y la creación de ese sistema de alerta, que no es más que otra cosa que nos protejamos unos a otros. Que si el vecino no ve la alerta en un momento dado o no la recibe en el móvil, alguien proteja. Hay cada vez personas mayores, más personas mayores, que viven solas, que quieren vivir solas y necesitamos esa protección comunitaria. Y eso lo da Protección Civil con sus voluntarios y también con un buen sistema construido entre todos y todas. Así como planteo una oposición de exigencia, también una oposición leal. Y tiene que ser leal con los intereses generales del municipio. Nunca hemos antepuesto ni vamos a anteponer los intereses privados o de unos pocos. No puede seguir siendo esa la tónica habitual. Y así como quiero que, así como ha sido la oposición, quiero que sea el Gobierno que nosotros presentemos. Cercano, dialogante, abierto a todos, un Gobierno que escuche y no como ahora que solamente parece, y lo digo así lamentablemente, escuchar a unos pocos. Nosotros hemos escuchado a la gente. Hemos escuchado a la gente. Hemos atendido a más de 300 familias en la sede a lo largo de momentos complicados en esta emergencia con la pandemia. Fue una propuesta, una idea de María del Mar en cuando pasó la pandemia. Hay que poner en marcha las medidas. La administración electrónica es un auténtico muro para personas, sobre todo personas mayores, pero también para todos. Es un muro también cuando no se tiene el dinero para la conexión o cuando ya gastan los datos y nada más que la puedes tener en casa. Hay muchas maneras. Hemos sido útiles, que es lo que tiene que ser un partido. Útil, tramitando ayudas, pensiones, documentación para el ayuntamiento, certificados digitales, todo lo que hemos podido hacer, declaraciones de la renta incluso. Y lo hemos hecho porque creemos en la utilidad y porque creemos en la cercanía. Si quieres ser un gobernante cercano, tienes que ser un opositor, por así decirlo, cercano. Y no todo el mundo puede decir que ha practicado la misma utilidad política aquí. Nuestra sede ha estado abierta para defender esas propuestas que ha puesto en marcha un Gobierno socialista. Sí, hemos sido cara, rostro, voz de lo que ha propuesto y ha votado mi compañero Nacho López en el Congreso o Estefanía en el Senado. Hemos sido ese rostro, defendiendo, porque creemos en lo que el Partido Socialista está haciendo en el Gobierno de España y porque yo no tengo ningún problema y no tengo que esconder ni un logotipo que tiene 150 años de historia y 115 años de lucha en Alhaurín el Grande. Yo no me voy a escudar en nada. Y soy un socialdemócrata, como suelo decir, y soy un socialdemócrata. Soy de esa parte del partido a lo mejor un poco más moderada, dicho así. Pero bueno, no me voy a ocultar, porque creo, y eso también me lo enseñó Marisa, que el partido es el instrumento que necesita una gran parte de la sociedad que se siente vulnerable en algún momento. No que sea vulnerable, sino que se sienta en la enfermedad, en la vejez, en la exclusión social, en el maltrato físico, en todas esas situaciones. En eso está el Partido Socialista y esa ha sido la gestión de Pedro Sánchez. Os decía que yo quiero un análisis serio, riguroso. ¿Por qué? Porque es así un análisis creíble. Y en ese sentido tengo que decir, y me duele y lamento decirlo, que el pueblo está parado o casi parado. Está estancado con respecto a los municipios del entorno. Se ha dicho, Cártama ha ganado la partida de la logística. Coín ha captado inversiones en el sector agroalimentario tan en desarrollo. Y Alhaurín de la Torre se ha convertido en el dormitorio, con sus problemas, pero en las casas de muchos malagueños y malagueñas. Os daré solamente un dato. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ingresó en concepto de licencias urbanísticas en el año pasado solamente poco más de 100.000 euros. El miércoles me decía Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, en el acto del Día de la Provincia, cuando comíamos después, que Cártama ya ha rozado el millón de euros en ingresos por licencias urbanísticas. Sin actividad económica, sin inversiones que vengan de fuera y que reactiven la inversión de empresarios locales, alaurinos, no hay avance, no hay oportunidades laborales, no hay ingresos municipales para cubrir las demandas que vosotros como ciudadanía estáis haciendo al ayuntamiento, lógica demanda, como la que hay ahora en los campos y en las urbanizaciones, sobre más recursos, más servicios y mejores. Y esas demandas, además, cada vez son más caras, porque los ayuntamientos también sufren la inflación, también sufren la falta
de ingresos. Así que lo tengo que decir, este modelo está agotado. El modelo del Partido Popular en este ayuntamiento se ha agotado, se ha consumido a sí mismo. Pero es que están agotados también quienes están al frente del ayuntamiento. ¿Vosotros veis entusiasmo, alegría en la candidatura del Partido Popular? Están todos en la expectativa de destino que se decía en el ejército. Pase lo que pase, los resultados electorales, todos están en expectativa de destino. Yo más bien creo que hay un gobierno con el piloto automático, respondiendo a ese modelo ya agotado, porque el resto de municipios del entorno va funcionando. Gobierne el PSOE, gobierne el Partido Popular o gobierne otro partido. Es decir, no se trata tanto de lo que hay que hacer como de la fuerza y la ilusión que hay que tener para hacerlo. Yo veo hartazgo y por eso no se le han metido mano a los problemas que tiene Laurín el Grande. Abastecimiento de agua. Tenemos los pozos en situación crítica, no solamente por la sequía, sino por el aumento poblacional. No se le ha metido mano tampoco a la necesidad de suelo industrial. No se le ha metido mano tampoco, como acabo de decir, a la situación de los campos. El 30% de la población de Laurín el Grande vive diseminado. Es decir, en un campo, en una urbanización, en Villafranco del Guadalhorce, el 30%, más de 6.000 vecinos que reclaman ya iluminación, depuración, alumbrado, abastecimiento. Esos problemas hay que asumirlos, pero como quizás estamos de paso, pues a lo mejor no se asumen para que el que venga detrás se tenga que encargar de esos problemas. Hay ya dos décadas, más de dos décadas de un gobierno, y hay que, incluso estando dos décadas, hay que renovar el proyecto político. Y yo muchas veces lo digo, tampoco entiendo a veces a quienes lo apoyan, a ese proyecto político agotado, que no exijan que cambie el proyecto político. Es que tampoco veo por esa parte. Así que nosotros pedimos también el apoyo de esas personas, de los que sienten de verdad que estamos estancados. Porque ¿cómo es posible que estando en el área metropolitana de Málaga, de una de las zonas más dinámicas de toda España, estáis hartos de ver en la prensa las inversiones que llegan, los miles y cientos de miles de euros, millones de euros que se invierten? ¿Cómo es posible que estando en esa zona tan competitiva no llegue ni una inversión a Laurín el Grande? Y si llegue a Cártama, llega a Coín, llega a Laurín de la Torre o a Monda. Apuntad, Monda, apuntad, ponedlo en vuestro visor económico. Se lo digo también a los empresarios. Con una cercanía a Marbella importante, con un tipo de vivienda que gusta y que es necesaria también para determinada población, es que no puede superar cualquier otro pueblo que no tenga la pujanza, ni la fuerza, ni el carácter emprendedor que tiene este pueblo. Yo no me resigno, de verdad, a que los alaurinos y alaurinas miren con envidia los recursos, los locales, los negocios, las empresas que tienen otros municipios del entorno. Con todos mis respetos a Cártama, a Laurín de la Torre, a Coín o a otros lugares del norte de la provincia. No me resigno. Así que lo primero lo habéis visto. Este modelo hay que cambiarlo. Funcionó en un momento dado. No lo niego que no funcionara. Estamos en una biblioteca. Por cierto, se está acabando de pagar. Normal, lógico. La capacidad de inversión, como en cualquier lado, vendrá también de la deuda. Pero sí, hemos visto hechos. ¿Cómo voy a negarlo? Pero esto no funciona en el siglo XXI. No funciona cuando hay una competencia brutal entre los municipios. Se compite en una liga muy importante y hace falta maquinaria municipal, empuje, energía ciudadana. La época del control ha pasado. Ha pasado, no funciona. Porque hay que ver las cifras. 16 viviendas nuevas solamente vendidas en Alaurín el Grande en el año 2021. Datos de la Junta de Andalucía, de su portal. Así que lo primero que hay que hacer es contactar con los empresarios, contactar con quien haya traído un proyecto empresarial a Laurín el Grande, sacar, como hemos dicho, de los cajones, acelerar trámites y hablar. Y hay que cambiar el modelo urbano. Tenemos zonas por desarrollar todavía, la variante, por ejemplo, que haya solares, que te vengan personas que te expliquen que no pueden desarrollar porque no se ajustan, porque... Y tú dices, bueno... Hemos vivido una crisis en el año 2008-2010, es comprensible. Pero cuando hay bonanza tampoco llega aquí, también siguen esas situaciones. O sigue todavía esperando el acceso de la carretera de Cártama, la nave de los Morados y ese entorno por un desarrollo que en cualquier otro lugar lo estamos viendo que se está produciendo.
Hay que hacerse también estas preguntas y hay que también responderlas. Así que modernizaremos y hay que hacer un nuevo plan general. Costará lo que tenga que costar, pero hay que quitarle el candado que tiene actualmente el urbanismo, como también ha explicado Luismi. Y hay que buscar también un modelo urbano mucho más natural. Hay que crear rutas peatonales con sombra, como estamos sufriendo. ¿Se puede ir andando en Alhaurín el Grande desde la Cruz de la Misión al Ayuntamiento? Se puede ir andando. No me extraña que en Alhaurín el Grande haya 15.000 vehículos y no me extraña que haya un uso intensivo del vehículo, pero es que tampoco hay. Hay palmeras que no dan sombra, no dan sombra, pero no se apuesta por plantar, por ejemplo, especies autóctonas o del lugar. Y el gran problema que tenemos de la vivienda, no hay oferta de vivienda, hay una altísima demanda. Y tenemos un patronato de la vivienda que lleva muerto años, que se dedica a cobrar los alquileres de las viviendas que se construyeron en los años 90. Hoy hemos aprobado la venta de 15 viviendas de Villafranco construida en el año 94, con 6 años de tramitaciones. Imaginaros. Un patronato que tiene casi 2 millones de euros. Dará para una promoción de vivienda, pero hay que hacerlo. Y otra cosa fundamental, se ha abierto una oportunidad para recuperar las viviendas, las 82 viviendas de Villafranco del Guadalhorce. Y hay que hacerlo. Son propiedad de lo que se llamaba el Banco Malo. El Gobierno ha dado el paso de que las quiere ceder, vender, intercambiar o permutar. Y a Alhaurín el Grande, su ayuntamiento tiene que liderar eso. No va a venir la Saré a tocar la puerta del ayuntamiento a decir, usted tiene 82 viviendas, ¿las quiere? No. Ahora mismo la Sareb está llena de solicitudes, peticiones de ministerios para intercambiar solares, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que hacer un ayuntamiento. No hay que esperar y decir, ay, están ahí cerradas, que sigan degradándose. Ese es un compromiso y uno de los primeros. Mantendremos la rehabilitación de vivienda. Por cada euro invertido, 10 euros que vuelven a las arcas municipales. Y hay que hacerlo porque hay que revitalizar y revivir el centro del pueblo. Y hay que hacerlo con población y actividad económica. No hay otra. Por eso proponemos las bonificaciones de las licencias de apertura y poner por fin en Alhaurín el Grande lo que se llaman las declaraciones responsables. Nadie puede intentar montar una zapatería y estar esperando un mes y medio a que aparezca alguien del ayuntamiento a decir si la entrada es o no es. Usted se declara responsable de que lo que está haciendo está bien y cuando pueda venir al ayuntamiento lo hará. Eso no se está haciendo, ¿no? Esto es una idea de… No, eso se está haciendo en municipios pequeñitos. Y usted me señala que se está haciendo en Almáchar, menos de 2.000 habitantes. Así que yo quiero un ayuntamiento dinamizador de la economía local. Es fundamental y no un freno como es ahora. Y yo tengo que decir lamentablemente que es un freno. ¿Por qué? Porque se busca el control absoluto de la economía por parte de unos sectores que deben entender que los años 90 ya pasaron. Que el desarrollo viene de la mano de, como he dicho, una competencia brutal entre los municipios. Y me siento muy extraño teniéndole que explicar a alguna gente lo que es la libertad de mercado y lo que es el funcionamiento del mercado, siendo socialista. A veces me siento un poco raro, porque yo creo que ellos saben mucho más de lo que estamos hablando. Y veo un tema importante, generar oportunidades en Alhaurín el Grande, generarla para las mujeres. ¿Por qué? Porque son las primeras damnificadas de este parón. Por cada mujer desempleada hay dos, por cada hombre desempleado hay dos mujeres. En el sector servicios estamos en esa proporción. Están condenadas a empleos precarios o bien en la hostelería o bien en la economía del cuidado, muchas veces en la economía sumergida. En el futuro tendrán pensiones muy bajas, es decir, hoy trabajadoras precarias, mañana pensionistas al borde de la exclusión. Yo no quiero eso en Alhaurín el Grande. No quiero eso. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de esa situación. Debemos crear oportunidades laborales, más allá de la propia contratación del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que tener capacidad de contratación para mejorar y robustecer su maquinaria municipal para ayudar a personas, pero lo que hay que hacer es generar oportunidades, señalar hacia dónde hay que ir. Sobre todo para mujeres mayores de 45 años, que hoy por hoy están condenadas a estar en su casa sin independencia económica y con un futuro incierto. De ahí nace nuestra propuesta que ha explicado Gertrude sobre la municipalización del servicio, mejores condiciones laborales, mejores servicios. Y estoy dispuesto a debatir con quien sea sobre este asunto, uno a uno. Quien sea que me mande un mensaje por redes, que llame a Gertrudis,
para explicarles que no es una medida de ahora, es una medida para el futuro de esas trabajadoras, más de 80 trabajadoras. Es decir, que las mujeres durante toda la historia han cuidado gratis y cuando toca cobrar por cuidar, sus salarios son indignos y sus condiciones muy precarias. Esa no es la sociedad por la igualdad que quiere ni el PSOE, ni el PSOE de la Abril Grande, ni ningún PSOE. Ayuntamiento dinamizador y ayuntamiento protector. Hay que proteger a la gente con mejores servicios sociales, no solamente cuando se está en riesgo de exclusión. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que muchas familias de la noche a la mañana ha desaparecido el suelo. Tuvieron que cerrar sus negocios, sus carnicerías, sus locales y se encontraron que no tenían ningún tipo de ingreso y fueron a los servicios sociales, que sabemos que genera un estigma en muchas personas. No saben relacionarse con eso. Hay que crear algo antes, hay que crear algo. Porque, lo digo claramente, la situación de emergencia te puede llegar en cualquier momento. Hemos visto gente que estaba, digámoslo así, muy arriba y ha llegado la pandemia y sus negocios han caído. Esas personas tienen que también sentir que su ayuntamiento los protege. Un ayuntamiento también sensible a las personas con diversidad funcional, con discapacidad. Tener una feria sensible a los niños y niñas que tienen trastornos del espectro autista, por ejemplo. También formar en materia de violencia de género a la policía local continuamente, porque va cambiando, el rostro va cambiando. No vale con un curso que hicimos hace 8 años, 6 ni 4, va cambiando. Se ejerce también sobre los hijos y la hija de esas mujeres. Hay que formar y sensibilizar al ayuntamiento y sensible con el patrimonio histórico. Desgraciadamente se ha arramblado, por decirlo así, con mucho, pero lo que queda hay que ponerlo muy en valor para convertirlo en una oportunidad económica. Haremos mucha cultura. Yo soy un apasionado de la cultura, soy un apasionado, y Alhaurín el Grande es una tierra de creadores, lo es, y que recibe creadores, pero de creadores y de talento local, y hay que apoyarlo con la difusión de su obra, sobre todo, apoyándoles en llegar a otros lugares, no solamente a quedarse en Alhaurín y ser también lugar de recepción, de talento cultural y creativo. Eso genera economía. Y me escucháis hablar de economía porque hay que generar recursos para que el ayuntamiento, hay que generar economía para generar recursos y el ayuntamiento así responder a las necesidades. Si no hay ingresos por actividad económica, no va a haber políticas que estáis reclamando. Quien os diga que lo puede hacer sin quitarle el candado a la situación actual, o está mintiendo o no hace un análisis riguroso de la situación. Quiero un teatro a pleno rendimiento, un recinto ferial con algún tipo de infraestructura permanente, la vemos en cualquier lado. Vuelvo a citar al Machar. Al Machar tiene una carpa perfectamente habilitada en la salida del pueblo, donde se realizan cantidad de eventos al aire libre. Tenemos muchas asociaciones que quieran hacer cosas. Hay que aprovechar esa capacidad de programación y hacerlo en sitios así. Y luego, me lo había escuchado en los plenos, necesitaremos una maquinaria municipal del siglo XXI. No se puede llevar una ciudad del siglo XXI con una maquinaria que no está adaptada. Y lo primero de una maquinaria municipal, lo primero, es la certidumbre para quien trabaja. La estabilización de la plantilla es fundamental, se lo pedí a la candidata del Partido Popular. Hay que hacerla antes del final del mandato. ¿Por qué? Pero no por una cuestión electoralista, simplemente porque hay que arrancar. Y hay que hacerlo cuanto antes, no se puede postergar, porque los trabajadores y trabajadoras se tienen que sentir bien en el ayuntamiento. Sí, yo sé que genera muchísimo debate el trabajo en el ayuntamiento, pero hace falta que esos trabajadores tengan una carrera profesional dentro del ayuntamiento, que quien entre en un puesto pueda pensar que puede terminar, porque eso genera mejor talento y genera mejores oportunidades para todos. Pero bueno, y voy acabando. Tan importante es decir lo que uno quiere hacer como decir cómo lo quiere hacer. Y yo lo tengo muy claro en 3 aspectos. Primero, escuchando a los alaurinos y alaurinas, abiertos a lo que te diga la gente, críticas, no críticas, abiertos. Y en segundo lugar, tratando como adultos a la población de Alhaurín el Grande. Basta ya de inauguraciones 3 meses antes, una semana antes de las elecciones. ¿Eso qué manera de trabajar es?
Si lo que se necesita es una actividad constante, es normal que el plan de asfaltado siempre venga en la misma época, con los calores que ha habido, con la improvisación al final que ha habido. El parcheo de las calles es lo que hay que hacer casi en periodo que ni la ley electoral te deja hacerlo o publicitarlo. Hay que tratar a la gente con madurez. Y en tercer lugar, y es lo más importante, lo vamos a hacer sin sectarismos ni partidismos. A nadie se le va a preguntar ni de dónde viene, ni de quién es, ni qué vota. Eso se tiene que acabar en Alhaurín el Grande. Por eso elegí el eslogan El Cambio Tranquilo, que ha habido gente que se ha puesto nerviosa con el eslogan, se cree. Las ideas están claras. Estamos hablando de una forma de hacer política, consensuada, escuchando a la gente. Porque lo otro que es, entrar en el ayuntamiento ahora como un elefante en la cacharrería, en una cacharrería, y empezar a cambiar cosas sin conocer la situación económica real, los procesos productivos que realiza el ayuntamiento, los compromisos que ya tiene el ayuntamiento firmados, eso es. O a lo mejor es que la alternativa es que entre un equipo de gobierno para gobernar en favor de la otra mitad de Alhaurín el Grande, del otro 50%. Eso no es el cambio. Eso no es el cambio. El PSOE no tiene ningún ánimo revanchista. No lo tiene. Yo me presento para ser alcalde de todos y todas, de todos y todas las alaurinas y alaurinos. Con 115 años de historia, de lucha política en Alhaurín el Grande que cumple el partido aquí, nosotros no vamos a desaprovechar esta ocasión, ni voy a sustituir una injusticia por otra. Que nadie me busque en esa situación. Ningún ánimo de revancha, porque tenéis, y ya quien me conoce, claro, cómo quiero y cómo me gustaría hacer las cosas. Y voy a decir muy sucintamente, porque ya es tarde. Hay que ofrecer tres pactos claros. Hay que sacar, digamos, de la competencia política más partidista tres cuestiones fundamentales. Una, la cobertura sanitaria. Esto no puede ser que cuando gobierna el PSOE en la Junta, si se le pide el segundo médico de urgencias, después llegan unas elecciones, se vende de que como va a haber mucho entendimiento, va a llegar el médico de emergencia, el segundo médico, y después no se hace nada. Así que yo le pido al paisano Moreno Bonilla, Juanma, que cumpla su compromiso con Alhaurín el Grande y que venga el segundo médico, el segundo equipo de emergencias. Y algo también importante, que es el agua. Lo he dicho antes, población en diseminado. Para nosotros es un asunto fundamental. Creación de una concejalía específica, hablar con todos y cada uno de esos diseminados. Hay mucha diferencia de renta, mucha diferencia de origen, mucha diferencia en las necesidades. Hay que sentarse, acordar y hacerlo. Os lo digo, el 30% de la población que está pidiendo en muchos casos abastecimiento, depuración y luz. Y eso es una realidad y habrá que resolverlo. El otro día estuvimos en el Camino Viejo y porque en Alhaurín de la Torre hay asfaltado e iluminación y en Alhaurín el Grande no hay. Estarán las mismas leyes locales, las mismas limitaciones y las mismas posibilidades. Esa va a ser, sin duda alguna, una prioridad. Y de Villafranco ya ha hablado Susana y yo creo que tiene que quedar claro que Villafranco tiene que tener voz propia. Y yo creo que incluso el Partido Popular no está muy contento con lo que ha hecho, habida cuenta de la posición que ocupa la concejala que ha estado llevando Villafranco del Guadalhorce. Así que yo creo que eso hay que mirarlo y nosotros hemos hecho una apuesta muy, muy clara. Voz, presencia, y vamos a tener una concejalía específica porque hay muchos problemas en Villafranco que resolver. Muchísimas cuestiones urbanísticas que hay que resolver y eso hay que hacerlo con presencia continua. Así que, en definitiva, vamos a escuchar a la gente, vamos a actuar y vamos a rendir cuentas. Y a eso me comprometo. No solamente se puede dar la cara cuando las cosas están un poquito bien y nos vamos a los patios de los colegios y reunimos a la gente. No, hay que hacerlo continuamente y en colectivo, porque hay que hacer democracia en este pueblo. Hay que hacerla, desgraciadamente, a mí no me gustaría, pero hay que hacer democracia. Y, sobre todo, trabajaremos con honradez, con igualdad de trato, como he dicho, sin preguntar. Y con muchísima, muchísima
ilusión. Y yo, antes de presentar a la candidatura, voy a agradecer a los compañeros y compañeras que han trabajado en la organización del evento, ¿de acuerdo? Está Fernando y Jackie en la producción audiovisual, Alfredo y Antonio en las redes y en el tema técnico, y en la organización ha estado María de la Rosa, Marina también, su hija creo, y Estefanía, que en este caso es compañera de partido y de vida. Así que también muchas gracias. Bueno, voy a hacerlo rápido, rápido. Y antes de presentar a la nueva candidatura, yo quiero también agradecer. Voy a beber agua, me lo voy a permitir. Porque voy a agradecer también el trabajo a una compañera que no viene en la candidatura, que es Susana Peña Santos. Ella nos ha acompañado durante 8 años en el ayuntamiento. Ha estado, yo creo que en uno de los momentos más duros del partido. Yo personalmente he tenido siempre un grandísimo apoyo. Te lo tengo que agradecer públicamente. Es una pena que no quiera seguir, pero también me alegra que tengas nuevas ilusiones, nuevos proyectos, y que tú sabes que estás no solamente entre amigos, sino entre compañeros. Y te lo tengo que agradecer y te lo tengo que decir públicamente. Sé que no te gusta, pero te lo tengo que agradecer. Muchas gracias. Bueno, y como también todo esto tiene que cambiar, ¿ya vais, os vais a ir o no? Sí, ¿no? Bueno, voy a alterar el orden de la lista porque tenemos 2 musiqueros de Los Verdes y entonces querían llegar pronto al convento, pero no va a poder ser. Pero voy a empezar por vosotros y así os vais, ¿no? Por lo menos, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Bueno, empiezo por Frank, en el número 10. Quédate y yo termino, después sube, lo hacemos así, ¿vale? Fran nos dio muchísima energía, muchísima suerte y muchísimo buen rollo en la pasada campaña electoral. Estuvo ahí, es una persona que quiere el cambio, se lo dice a todo el mundo. Y cuando le ofrecí ir a la candidatura me dijo, tienes que ganar. Entonces le dije, digo, bueno, incluyendo la candidatura, gente como tú, comenzaremos a ganar. Y entonces dijo sí y aquí lo tenemos. Muchas gracias. Y casi os podéis ir, os vais a ir juntos. Bueno, y María de la Rosa. A María de la Rosa es que lleva lo de socialista en el apellido, no solamente por la Rosa, sino por la familia de la que es. Muy implicada también en la vida cofrade del municipio, y ayer demostró en el acto de Ellas tienen la palabra que tiene madera, que tienes que seguir, que tienes que escuchar mis consejos y que el partido necesita jóvenes formados, preparados y que den el salto, porque, hombre, nosotros no vamos a estar aquí siempre. Por eso necesitamos que los más jóvenes os impliquéis para formaros, que es lo más importante. María, ya te puedes ir al convento. Disculpad, de verdad que vamos un poco. Me agobia mucho el tiempo. Como no he organizado mítines y cosas de esa agobia, ¿eh, Marisa? Bueno, en el número 21 lo voy a decir rápido. José Solano. Viene por él, porque me dio muchísimo apoyo hace 4 años, pero viene también representando a una familia socialista de pura cepa. Es hijo de Antonio Solano, el primer alcalde de la democracia en Alaurín el Grande y la persona que mantuvo vivo el partido en la clandestinidad. Por eso y por él, porque me recuerda que hay que apoyar a los agricultores, que hay que apoyar a los diseminados, es el mejor cierre de la candidatura posible. En el número 20, Ana María López, socialista del año en esta ocasión. Ana María, ya te lo dije todo, pero lo vuelvo a repetir. Te quedaste en el peor momento, como otros compañeros, y eso no solamente hay que agradecerlo. Fuiste portavoz en momentos duros y yo quería que estuvieras en esta candidatura. En el 19, Antonio Rodríguez Coronado, lo que es la vida. Yo jugaba de chico con él y nunca me iba a imaginar. Besito. Me iba a imaginar que iba a compartir militancia política y además una candidatura electoral. Él es profesor de judo aquí en el gimnasio de carretera de Cártama. Cuando lo llamé, se puso a mi entera disposición
y además es un socialista que le importa el partido y que le importa los valores que representa. Gracias, Antonio. En el 18, Rocío Pérez Cabrera no nos puede acompañar porque ella es enfermera y vive y está en Barcelona. Pero bueno, yo muchas veces la veo mucho aquí, ¿no? Pero ya me explica los turnos y todo ese tipo de cosas, ya lo voy entendiendo. Ella es de las jóvenes de Alhaurín el Grande que se ha tenido que ir a buscarse la vida fuera de la sanidad pública andaluza. Aparte, también ha sido y es una excelente patinadora y deportista, y también es el futuro de una saga familiar socialista importante en este pueblo que lidera Diego Cabrera, que no sé si está por aquí, pero al que le doy un gran aplauso. En el 17, Ángel Millán. Ángel Millán es compañero de Málaga y en un momento aceptó venir en una primera candidatura en 2015 y después ya se ha ido ganando su puesto. Es una persona experta en políticas de emprendimiento, trabaja en la Junta de Andalucía y se dedica a eso. Y si gobernamos, que vamos a gobernar, va a ser la persona que va a estar muy cerca, asesorando y ayudándonos a crear oportunidades en esa línea, y yo le agradezco de corazón que vuelva a estar con nosotros. En el 16, María José Vargas Rojo, que es la otra representante de Villafranco del Guadalhorce, le agradezco profundamente que pese a su timidez y a los compromisos familiares que precisamente hoy le impiden estar aquí, haya accedido a estar en nuestra candidatura. En el 15, Jorge Boscovich Prats. Él vive en el Camino del Grijo y es de los que me ha enseñado, junto a su cuñado Manolo Parrado, las necesidades que tienen los diseminados y que tienen los campos. Él lleva viviendo aquí algunos años, pero su familia tiene un campo allí desde hace medio siglo, se puede decir, más de 50 años. Es de esos alaurinos que ha decidido vivir en Alhaurín y yo quería que también participara y estuviera representado en una candidatura. En el 14, mírame, Ángela de la Peña, Núñez Conejo. Bueno, la convencí no para entrar, ya estaba en el partido, pero se medio separó, pero en un trayecto de autobús entre Málaga y Alhaurín, o Alhaurín-Málaga, la convencí para que se sumara a la anterior candidatura. Es nuestra conexión joven, la millennial, ya va cumpliendo años, pero sabe cómo habla la gente en el siglo XXI. Y desde entonces ya no puedo decir que sea solamente amiga, sino que forma parte también de la familia. En el 13, Horacio Orlando Medeot. Es un hombre con nombre de caballero que es todo un caballero. Junto a Graciela ha recorrido medio mundo y decidió hace 20 años quedarse a vivir en Alhaurín el Grande. Yo también quería que personas así, que han decidido pasar aquí su vida, estuviesen en la candidatura. Es ese Alhaurín plural, diverso y diferente también, que tiene que estar presente. En el 12, María del Carmen Santiago Amaya, vecina del Bajondillo. Espérate. Bueno, ya la había escuchado, se ha cortado un poco. Tenía tal, pero ya poquito a poco hay que foguearse. Ya, María Carmen, ya lo haremos. Yo creo que no hay mejor campaña que la que demuestra lo que uno quiere hacer. Y yo quiero un Alhaurín diverso, plural, alejado de ciertas purezas, por así decirlo, porque la sociedad es así, no porque yo lo quiera, sino porque Alhaurín el Grande, pues bueno, pues tiene 6.000 extranjeros viviendo aquí, gente de diferentes procedencias, y yo quería que Mari Carmen estuviera. Y luego también porque me ha demostrado que la integración es un camino de doble dirección. Hay que hacerlo hacia acá y hacia allá. Ella ha hecho su recorrido, ha estudiado, ha reclamado su espacio. Y yo creo que su compromiso me ha demostrado que merecía, y para mí es un gran honor que estés en esta candidatura, porque el Bajondillo también existe, que se diría, y vamos a hacerlo. Vamos a arreglar ese barrio que está muy cerquita del centro,
Hay que quitarle todo estigma y hay que trabajar con los vecinos. El camino será largo, pero si tengo la responsabilidad, cuenta con ello. Bueno, Gertrudis la había escuchado. Gertrudis empieza a ser ya una militante histórica, de las que se dice así, más de 40, ¿no?, ya años de militancia. Empezó muy jovencita. Trabaja en atención a domicilio. De verdad que creemos en esa municipalización, que no va a ser fácil, pero creemos que es lo mejor para esas mujeres, para el ayuntamiento y para las personas que vamos a atender. Es sindicalista y hay que reivindicar ese trabajo sindical, lucha por los derechos y te has ganado ese puesto también. En el 10, Fran Plaza, que se ha ido. Y en el 9, Esperanza Cortés Conejo. Ha presentado el acto y lo ha hecho muy bien. Hemos trabajado y me va a dar un beso. Lo ha hecho muy bien. Es trabajadora, inteligente, como la habéis visto, experta en marketing, tiene muchas ideas para el pueblo, para eventos, ha colaborado con empresas y yo creo que dentro, más pronto que tarde, dará el campanazo y yo creo que merece estar en esta lista y yo se lo agradezco que haya aceptado estar. Andrés, como él ha explicado, lo conocí en la sede. Gracias. Andrés lo conocí en la sede, venía para hablar de eso y también, ¿no te acuerdas?, para quejarte de ruido y de otras cosas. En el caso de Andrés, ya digo, lo conocí en la sede, vive en los pisos Guardiolas, como se ha dicho, está criado en el Pereo, que también habría que decirlo, hay que decirlo, y está, como habéis visto, comprometido con la dignidad laboral. Pero él me enseñó en un par de cafés que hemos tenido y conversaciones más políticas que el desarrollo sin justicia social no vale para nada, porque solamente lo que hace es crear cotas inalcanzables para la gente que no tiene nada. Así que muchas gracias por estar. Bueno, en el 6, Ana María Angulo Plaza. Lo voy a leer. Si existiera un frasco de la esencia a laurinas, al abrirlo aparecería Ana María. A laurina, de las que le encanta a laurín, de las que le gusta a laurín, más, le encanta a laurín. Pero eso no ciega ni su visión ni su capacidad de crítica. Ve la vida en verde y en estos días previos del 3 de mayo se la ve mucho más alegre, lo que es mucho decir, porque Ana María afronta la vida como lo que es. Un apasionante viaje para intentar ser muy feliz. En el 5, María del Mar Cabrera, personal del Ayuntamiento de Mijas, en atención a la ciudadanía. Conoce muy bien una administración como la de Mijas, que es moderna, que es eficaz, y eso también quiere y me pide para Laurín el Grande. Se queja de eso en Laurín el Grande. Llevamos 4 años trabajando codo con codo en la oficina de atención a la ciudadanía en la sede. Es resolutiva, lo mismo arregla una beca, que organiza una excursión, que se encarga de organizar el catering, por así decirlo, del acto de presentación. Está muy implicada también en la comunidad educativa. Y luego María del Mar supo algo importante, que el socialismo solo puede estar en el Partido Socialista. En el número 4, Marina Maldonado. Marina Maldonado Cortés. Trabaja actualmente en un centro de menores de la Junta de Andalucía, ¿vale? Es concejala desde el año 2015 y la he visto crecer políticamente y crecer como persona, pero hay algo inalterable y hoy lo comentábamos en el Pleno. Es socialista, socialista, socialista. Está en el Pleno y ella hoy, hablando de la igualdad, el presidente Pedro Sánchez, y entonces ya Luis y yo decimos, es que esto no, esto hay que darle espacio y gracias por seguir con nosotros.
Bueno, voy acabando y después nada más que queda un alegato final, ¿vale? En el 3, Luis Miguel Molina Almirante, abogado. El hombre que es capaz de vivir días de 36 horas. Participa en la vida municipal política, en la vida cofrade, en los colectivos. Conoce muy bien la actividad económica, la economía local y las posibilidades de este pueblo, como ha explicado. Pero es que además, cuando viene el autobús del SAS, dona sangre. Y eso ya da cuenta, ya da cuenta. Pero es que además sus hijos han heredado eso, eso de estar en todo, de participar en todo, que también es algo muy bueno para un pueblo. Cogió las riendas del partido cuando casi solamente había riendas. Así que yo creo que haciendo la travesía del desierto que ha hecho, se merece recoger los frutos de ese camino. La número 2, Susana García, la había escuchado. La hemos lanzado, pero Susana, es que esto es así. La conocí siendo presidenta de la Asociación de Vecinos, muy implicada en la vida comunitaria, en las fiestas, en lo que ella ha explicado, en el espíritu comunitario que tiene un sitio que tiene así. Yo sabía que tenía que ser alguien así quien representara a Villafranco. Se lo propuse y aceptó venir y se lo agradezco. Tiene madera política, de la buena política, en el sentido más noble de la palabra. Participación en la vida pública, cumplimiento de la palabra dada. Estamos trabajando el programa electoral con ese planteamiento, es decir, que lo que digamos se tenga que cumplir, y eso es muy importante, y luego empatía con la gente. Gracias, Susana. Bueno, pues estos son las mujeres y hombres que nos presentamos por el PSOE a estas elecciones. Somos un proyecto colectivo que tengo el honor de encabezar. Es una aleación de nuestras capacidades individuales, la fortaleza del equipo y el abrigo de nuestras siglas, como he dicho, el PSOE, el partido de la gente. Han dado un paso al frente en un gesto de valentía que yo les agradezco personalmente. Y nos presentamos a las claras, socialistas, gente de Alaurín y en defensa de Alaurín el Grande. Somos el socialismo de la igualdad de oportunidades, de la igualdad social, de las libertades públicas, de los derechos y del bienestar. El socialismo que defiende la diversidad en todos los sentidos, afectivo-sexual, de orientación, de raza, de pensamiento. El socialismo que recupera la memoria democrática, y lo vamos a hacer aquí en Alaurín el Grande también. Somos la opción de gobierno con capacidad y talante negociador. El cambio tranquilo, pero con ideas claras desde el primer minuto. Yo no me atrevo a decir que somos los mejores. O me falta algo de soberbia o me sobra humildad. Pero os puedo asegurar que somos personas trabajadoras, honestas y honradas, que debe ser la principal exigencia a cualquier gobernante. Algunos y algunas dan la batalla por dada, pero como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro. Vamos a dar la batalla juntos a vosotros y vosotras. Y ahora me gustaría dirigirme a quienes sois simpatizantes del PSOE y a quienes os sentís representados por nuestros valores, que estáis aquí o nos están viendo por la televisión o las redes sociales. Simpatizáis con el gran partido de la democracia española. Sentiros orgullosos, a la par que exigentes con él. Y compartimos, de eso no cabe ninguna duda, unos valores que son el núcleo fundamental de la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Quienes por una o por otra razón os alejasteis, las puertas están abiertas, la casa del pueblo está abierta, los brazos están abiertos. Y a quienes dudan, pensad que solo habrá cambio si se moviliza el cambio. No habrá cambio si nos quedamos en casa, porque quienes quieren que todo siga igual, quienes quieren conservar sus privilegios y sus favores, irán al día siguiente, incluso con resaca de feria, a votar. Y yo os digo una cosa, y me lo enseñó esta mujer, Marisa,
El voto nos iguala como ciudadanos y ciudadanas. Nos da el mismo poder de transformación. Recordadlo siempre. Y yo os propongo esto, un cambio consensuado, sosegado, para que avance a Laurín el Grande y avance esta comarca. Muchas gracias.